Ante la presencia de enfermedades respiratorias de la época y la presencia del propio COVID, las personas mayores de 50 años deben vacunarse contra la influenza, recomendó el doctor Jorge Manzanares. ¿Esta vacunación para qué? Tiene el objetivo de que los que son mayores de 50 años, en general los adultos mayores, son los que están más predispuestos a tener complicaciones de enfermedades respiratorias. Principalmente los adultos mayores que tienen diabetes, hipertensión o enfermedades crónicas. Entonces, la vacuna de la influenza previene de que tengas complicaciones futuras. ¿Por qué? Porque la influenza o gripe, pues, virus de la gripe cuando viene, tus defensas tienen que luchar contra ella, entonces ellos quedan débiles y ahí aprovechan las enfermedades para rematar a las personas. Ya sea que sean enfermedades, por ejemplo, inclusive hasta el COVID-19 puede rematar a una persona que tuvo una gripe de influenza normal o enfermedades crónicas como las que tenemos, la diabetes, la hipertensión, termina de complicarse el cuadro. Por eso es importante vacunarse para evitar que uno se enferme. ¿En qué consiste esta vacunación? Esta vacuna es un virus de la influenza que te meten, pero que no está activo. Pero sí es reconocible. Entra al cuerpo, pero no te causa nada porque no puede hacer nada. Está dormido o está muerto. ¿Entiendes a lo que me refiero? Entonces, pero sí tiene moléculas que pueden ser detectadas por el sistema inmunológico. El sistema inmunológico de nosotros viene, lo detecta, lo conoce y forma lo que se conoce como células de memoria. ¿Para qué? Para que cuando ya venga el virus de la influenza verdadero hacia nosotros, que el que sí está vivo, el que está activo, lo logre matar rápidamente y no nos enferme. Generalmente eso lo obtenemos en unas 2 semanas, 3 semanas, esa inmunidad. El especialista dio a conocer los principales síntomas de la influenza. El virus de la influenza es un virus de la gripe. El principal virus de la gripe. Todos ya sabemos que la gripe es lo que está dando. Y además ya está entrando la gripe. Calenturas, 38, 38.5. Entra dolor muscular, dolor de cuerpo, le duele el cuerpo en general, malestar general. En algunos casos, en algunos pacientes pueden haber náuseas, pueden haber vómitos. En otros pacientes inclusive puede haber diarrea, dependiendo si ya el virus ya ataca también el estómago. Y nuevamente las complicaciones de esta gripe en algunas personas, sobre todo las que son inmunodeprimidas, es que pueden evolucionar enfermedades respiratorias como son las neumonías, como son las otitis, las inflamaciones del oído, las amigdalitis, las faringitis, ¿verdad? Por eso es que se recomienda siempre la vacunación. El Ministerio de Salud inició este pasado lunes la quinta campaña de vacunación contra la influenza a mayores de 50 años, en la que pretenden aplicar unas 30.000 dosis. Noticias 12, Darlene Téllez.